descargas de alta tensión es lo que se ha vivido esta noche en el Rebellín entre los actores Adolfo Fernández y Susana Baitúa, en su representación de la obra de Lorenzo Silva, La flaqueza del bolchevique, que ha disfrutado esta noche un Rebellín expectante. La flaqueza del bolchevique no es una obra de amor, quizá de pasión, pero sobre todo de obsesión, entre dos personajes muy dispares, pero que a través de una comedia dramática avanzan hacia una crítica social. Es la historia moderna de Caperucita y el Lobo, que hace un recorrido por el asco hacia un sistema de esclavitud posmoderna, hacia el espejismo del dinero y la comodidad de la clase media. Una historia que refleja la flaqueza ante la que pueden caer los hombres sumidos en ese mundo. No siempre fui un tipo con el alma entre los cojones, ¿no? Antes no solía decir tacos. Utilicé durante muchos años un vocabulario abundante y selecto. Ahora he decidido que la vida no merece arriba de 500 palabras y que las más a propósito son tacos, maldiciones y juramentos. Ya, ya. Muchos capullos se atascan donde estoy yo ahora al poco de nacer y se quedan aquí para siempre. Yo no. Yo antes de llegar aquí he pasado por otros sitios y algunos de ellos olían bastante mejor. Si hubiera sido un capullo toda mi vida, ahora estaría contento y sin acordarme de qué es lunes y de lo que me pesa el alma. Como todos los lunes, cinco gilipollas que hablan de lo que han dicho otros tantos gilipollas, para que al día siguiente cinco gilipollas más, algunos de ellos los mismos que el día anterior, hablen de lo que estos cinco gilipollas han dicho. Y así hasta el infinito, que es un batiburrillo de bandas de a cinco gilipollas. Como mi resistencia a la chorrada se ha ido bajando con el tiempo, cambio el rollo. ¡Esto sí, joder! ¡Esto mete mucho ruido! ¡Y me